tengo aquí es un éxito, definitivamente. Está garantizado el éxito y está garantizado que todo lo que diga esta mujer es 100% cierto. Está garantizado. Después pone el puño de calidad. Señoras y señores, la bellísima Mora. Gracias, amor. Gracias a ti por tenerme. Gracias por venir, Mora. Qué bella, qué bella. ¿Cuántos años llevas en la televisión, Mora? Llevo 30 años de maquillista. 30 años en la televisión. ¿Trabajabas en el ICR? Trabajé en el ICR, estudié en el ICAI. Todo lo que he hecho en mi vida, no sé freír un huevo. No sé hacer otra cosa. Todo lo que he hecho en mi vida, delante y detrás de las cámaras, es trabajar en televisión. Ese ha sido mi mundo toda la vida. ¿Cuántos años llevas en Miami? En Miami llevo 24 años. Ok. Vine en una balsa. ¿Tú eres balsera? Balsera. No te puedo creer, Mora. Vine a Estados Unidos a comerme el mundo, a estudiar televisión. Estudié aquí televisión, estudié en el Miami-Dade Community College TV Production. Ah, eres productora también. Sí, sí, yo estudié 4 años aquí en el Miami-Dade porque yo pensaba que para trabajar en la televisión aquí en Miami hay que estudiar televisión y hay que ser de televisión. ¿Y tú pensabas que era profesional todo? Sí, 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 sí. Entonces por eso vine y lo primero que hice fue ponerme a estudiar televisión en Estados Unidos y eso fue lo que hice. Qué bueno. ¿Y en el Canal 41 llevabas cuántos años? Yo soy fundadora, yo fui la primera maquillista que hubo en el Canal 41. Que hacía 3 programas a la misma vez, yo sola. Yo fui siempre la primera maquillista. Por estas manos, todo el que pasó desde que he tenido el honor, desde Celia Cruz, todo el que iba al Canal 41, Santa Rosa, Willy Chirino, todo el mundo, todo el mundo. Fui la primera maquillista que cuando aquello no era América TV, cuando no había programación, antes del Mickey Bean, antes de La Cosa Nostra, breves de noticias. Era lo único que había. Lo único que había ahí. Y ya tú estabas ahí. Ahí yo empecé. Y tú pensaste, bueno, todo el mundo sabe que la televisión, no solo el Canal 41, Mega TV, Telemundo, Univisión, los canales están en problemas ante la fuerza que tiene esto mismo que estamos haciendo. Ahora hay una recesión televisiva, eso lo sabemos porque es así. Porque además este es el futuro, la televisión. Ya, si no se reinventa, si no se reinventa y siguen con las mismas cosas, este es el futuro. Ya la televisión sabemos que mira, Mega TV, como ha eliminado personal, Univisión está eliminando personal, Telemundo, todo el mundo está reduciendo. Pero también, yo te digo algo, cuando tú eres la cabeza de un canal y tú tienes gente que llevan 17 años, 16 años contigo, que además te han respaldado o han respaldado a los dueños anteriores, hay una lealtad, hay una seguridad. Yo creo que eso hay que valorarlo a la hora de sacar a la gente, ¿no? Lo que pasa es que definitivamente yo fui objeto de una oportunidad. Es cierto de que hubo una reducción de plantilla, pero mira... A ti te querían sacar. Pero ¿verdad? A mí me querían sacar. ¿Tú sientes había una eso? Persona, no, yo lo siento, no, eso se sabía, eso lo sabe todo el que me está mirando, todo el que está en Canal 41, que había una persona de que sencillamente, mira, no es ser gracioso, sino caer en gracia. Yo llevo 30 años trabajando en televisión. He sido la maquillista de generaciones, de Elena Burke, de Elena Burke, de Malena Burke, de Mirta Medina, de Vanessa, de Coralia Veloz, de Coralita Veloz, y todo el que entraba a ese departamento tiene que llegar y decir, ¡ay, Mora! Claro, todo el mundo te conocía, todo el mundo te conoce. Aparte que todo el mundo me conoce, tengo el carácter, mi forma de ser. Eres muy nice. Tengo una forma de ser. La gente te quiere mucho. Tengo una forma de ser que yo prácticamente no me pasa por mi mente. Un actor, un talento, que yo diga, he tenido problemas con tal talento. Nadie. Y los talentos son difíciles, los talentos son complicados. Muy difíciles. Y por mi trabajo les he dado la vuelta y toda una vida he tenido ese tipo de... Entonces, esas cosas molestan. Y por otra parte, Canal 41, del cual yo estoy agradecida, ajá, porque ese fue mi casa. Durante 17 muchos años ahí, me han dado la oportunidad. Como tú dices, yo siempre he sido maquillista y estudié producción de televisión. Pero ahora en la última etapa del 41 estabas de bailarina, hacías los musicales, cantabas y todo. Claro, y a mí me dicen, ¿y qué tú haces cantando? Y yo decía, pero ven acá, ¿cómo yo no voy a cantar y cómo yo voy a bailar sin todo el Canal 41? No hay un solo técnico que esté graduado. Claro. Ahí para trabajar en el Canal 41 no tienes que ser técnico, tienes que ser amigo de... Ahí es donde la gerencia, ¿te entiendes? Porque, ok. Tú me dices que para entrar al Canal 41 o para figurar dentro del Canal 41 tienes que ser amigo de la alta esfera, de los altos mandos. Mira, no tanto como para figurar, porque te soy sincera, el talento, el elenco, el grupo,
mis amigos, mis compañeros de trabajo, los que yo maquillaba y después ensayaba y bailaba con ellos, porque quería hacerlo y porque a ellos les gustaba hacerlo conmigo. Y no, eso era lo que molestaba. Y porque te lo pedían y también. Eso era lo que molestaba, ¿tú entiendes? Que yo no molestaba a nadie con eso, pero eso era precisamente lo que molestaba. ¿Y quién tú crees? ¿Quién tú dices que estás segura que te quería sacar? No. Yo digo nombre y apellido. La coordinadora, la jefa de mi departamento, la señora Carmen Viña, me puso el dedo así ahí. Ahí, era un dedo. ¿Tú sabes qué cosa era un dedo? Eso, era un dedo. Quería sacarte. Yo molestaba porque si venían y me saludaban, porque si venían y eso. A veces, discúlpame, no quiero ser pretenciosa con esto, pero a veces la luz molesta. Claro. Entonces, de alguna manera tengo que opacarte, de alguna forma. Hay quien que pueda decir, pero ¿cómo una coordinadora de departamento pueda tener la potestad de sacar a una maquillista? Desafortunadamente, nosotros venimos de Cuba, y traemos de allá lo peor de nosotros. Sí, sí. Y entonces, desafortunadamente, ¿y es también cubana también esa sí, señora? Sí, sí, desafortunadamente también Miami se está convirtiendo en una Cuba con croquetas. Entonces, para tú trabajar, nada más que, porque yo soy maquillista. Si yo fuera médico, yo no puedo traer a trabajar a tu amiga. A mi porque amiga porque es porque médico. No, claro. ¿Te entiendes? Entonces, no puede ser así. No puede ser así. Pasa mucho eso en el 41, que hay mucho... de pronto ponen un jefe que es amigo del otro, y amigo del otro, y amigo del otro, y que no saben. Miren, en el canal 41 hay casi 30 personas que son familia. Nepotismo se llama eso. Hay casi 30 personas que son familia, que son del mismo reparto del pueblo en Cuba, y nada más que tienes que llegar aquí... Entonces, ¿qué ¿y quién hace? Los mete ahí? ¿Qué hace? El jefe de operaciones, que es el que pone ¿quién? A su esposa, a ¿Cachito? Su hijo. A no. Lo... No, Cachito no. Con Cachito yo tengo que quitarme el sombrero con Cachito. Cachito me ayudó muchísimo a mí, desde el Mickey Bean, desde siempre. Cachito es el... ¿Tienes buenas relaciones con Cachito? Tengo buena relación con Cachito. ¿Quién es el jefe de operaciones? Se llama el señor Luis Alfonso. Un señor que empezó limpiando los pisos del Canal 41. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que le dieron la oportunidad que ha tenido de subir! La oportunidad de subir. ¿Pero qué pasa con los jóvenes que estudian aquí en Miami-Dade Community College Televisión? Y no les dan oportunidad. ¿Qué pasa con la gente que vienen aquí a estudiar? Y que después me dicen, estudié ahí. Y yo espero que en los demás canales no sean así. ¿Te entiendes? Yo espero que en los demás canales sean así. Porque no puede una persona tener el control de 40 trabajadores. Entonces, cuando hay que hacer una reducción de plantilla, señores, yo ganaba $1,000 a la quincena. ¿Tú te crees que eso es un salario? $2,000 al mes. Vamos a hacer una reducción de economía y van a sacar a una gente que se gana poco. $1,000 al mes. ¿Y por qué no sacaste a 5 de tu familia? Claro. Que claro. No son, que son personas que lo sientas y le dices, aprieta este botón y ya. Y que no sabían absolutamente nada. ¿Entienden? Entonces era muy fácil quitar una pieza que molestaba. ¿Y qué dice Mora? Tú no hablaste con... ¿Cómo fue ese momento en el que te dan la noticia de que te tienes que ir? ¿Tú no hablaste con ningún jefe? ¿Tú no pediste...? Mira, en estos casos... ¿Quién te lo dijo? Te lo dice el jefe de operaciones. El jefe de operaciones. Y entonces yo le pregunto así, y de las cuatro maquillistas, la que lleva más tiempo, yo soy caracterizadora. ¿Qué? O sea, que haces viejo... Yo soy que... caracterizadora, no es... Y no, y, no es que llevo mucho tiempo, soy caracterizadora. Si tú dijeras, bueno, porque tuviste problemas, porque hay porque una queja, porque te fajaste con alguien, porque hay un actor que tiene problema contigo, hay un productor que tiene problema contigo. A mí no me puedes decir que porque yo le caigo mal a una mujer y empieza ahí, para que te quiten de tu camino, vas a jugar con mis frijoles. Tú nunca hablaste con recursos humanos, claro, nunca fuiste a recursos humanos. Claro, ¿me entiendes? Pusiste la queja en recursos humanos. Claro, claro. Lo que pasa es que, ya te digo... Nosotros los no cubanos, funciona no eso funciona, en el 40. No funciona. Nosotros los cubanos tenemos que aprender. A veces vemos como el mundo americano trabaja, que es ahí. Nosotros los cubanos tenemos otra forma de actuar. Sí, nosotros importamos el facilitismo, exacto, el amiguismo, el burocratismo, todas esas cosas desafortunadas. Es cierto que en el Canal 41 todo funciona como el ICRT. Igualito. En Cuba. Igualito. Es la misma forma, igualito, la misma cosa. Igualito. Yo tengo unas fotos, Mora, de personas que han trabajado contigo en el Canal 41. Y quiero que yo te voy a poner la foto y tú me vas diciendo qué te hace ver estas fotos, ¿no? Y me dices si tienes buena relación con ellos, si hay algún chisme. Igual yo me voy a encargar de eso.
Aquí tenemos a Sahari, mi vida. Saja, mira, Saja es un personaje especial. Es, todos la catalogan como loca. Todo el mundo habla de ella y dice que está loca. Todo el mundo habla de ella, todo el mundo dice que está loca. Mira, Sahari con su locura es una gente súper, súper sincera. Sahari con su locura dice lo que piensa. Y eso le tiene mucho miedo y, a la gente. Y eso le tiene mucho miedo a la gente. Y es más fácil decir, está loca, para está que nadie loca, le crea. ¿Tú entiendes? Sahari con su locura, vamos a decir que está loca, tiene, dice lo que piensa. Y se lleva bien con, se llevaba bien se contigo. Se lleva bien, súper bien conmigo. Trata bien a la gente. Sahari, como le dé la gana, ella es loca. Llévate bien con ella, punto. Porque es explosiva, haz tiene con su ella carácter. Lo que tienes que hacer, no la trates de cambiar. Tiene carácter. No trates de poner a Sahari en tu mundo. Ya, porque si tú no se pone loca. No, si tú no vas a ir al mundo de ella, no la pongas en tu mundo, que ese es el problema. Todo el mundo quiere que tú seas como yo. Todo el mundo te quiere cambiar. Cada cual es a su manera, ¿me entiendes? Pero es buenísima actriz. Sí, ¿eh? Y muy profesional. Es muy profesional. El próximo, por favor, Carlos Otero. Mira, Carlos Otero es un personaje que para hablar mal de él es perfecto. Sí, ¿no es fácil hablar es mal. Es súper fácil hablar mal de Carlos Otero. ¡Ay, porque me encanta la mora! Sí, porque todo el mundo habla mal de Carlos Otero. Que si tiene una mujer que es 30 años más joven que él, que si es un pesado, que si en Cuba fue, que si esto... Que si es comunista, que si es comunista, qué. Que si es lo otro. Bueno, nadie habló de todo eso aquí, ¿eh? ¿Entiendes? No lo inventé yo. Ajá. Que si hablar mal de Carlos Otero es muy fácil. Si tiene una mujer más joven, ¿quién es? Que es quien se lo está soportando, es ella. Claro. Tienen una relación ellos ahí, que esa es su vida, y son felices. Mundo, y son felices. Eso es lo que importa. Son felices. Y en el trabajo, ¿cómo es Carlos Otero? ¿Es verdad que todavía sigue con el mal aquel de que sigue chivateando a la gente? Mira, yo con Carlos Otero, yo como maquillista, yo lo maquillo. En el equipo, las conversaciones, lo que se pueda decir. Sí, Mora, pero espérate un momento, Mora. Porque en maquillaje, cuando el artista está así tirado, porque yo soy uno de esos, yo tengo que controlarme. Porque yo estoy así, y cuando vienen a maquillarme, yo empiezo, oye, ¿tú viste lo que me dijo Juan? Fíjate, tú sabes lo pero que tú viste lo que dijo pero, Juan de mí. ¿Tú viste lo que hizo Carlos Otero, que es más inteligente todavía? Carlos Otero, para evitarse todo ese tipo de problemas, él tiene su camerino con su niñita. Ay, con su mujer en el sí, camerino. Sí, y entonces él se maquilla ahí, y de ahí ¿y sale tú no lo directo. Maquillas? No. Ah, él se maquilla yo solo. Yo lo retocaba. Él se maquillaba que, solo. Él se maquillaba solo. Janisek lo maquillaba, nadie se lo toca. Eso es para que nadie venga. Ese es su papi. Eso es para que nadie ese es su se papi. Quieren de verdad. Y además... ¿Tú los ves enamorados? Bueno, sí. Sí. ¿Entiendes? No es por el billete que gana Carlos. Bueno. Carlos es muy tacaño. Eso me han dicho, chica. Carlos es muy tacaño. No puede ser con el billete. Y es verdad que gana buen billete. Mira. Carlos gana buen billete. Tienes un número. Porque tú lo has oído todo, Mora. Pero eso no se dice. No se dice. Eso no se dice. Tú sabes que eso no se dice. Pero es bueno la Carlos, cantidad. Sí. Ya. Sí, sí. De la gente que... Ahora vamos a seguir con todos los demás del 41. Pero, ¿escuchaste en algún momento entre talentos broncas que se lleven mal, que estén fajados y te lo cuentan y vienen claro, Juan y se maquilla contigo claro, y te lo cuenta y después claro, viene Pedro y se maquilla contigo? Claro. ¿Quién? Mira. Tírame uno, Mora, por te favor, voy a decir dame uno. De lo que Carlos Otero puede estar seguro es que en la cafetería que esté Nadia de whisky, que no entre, porque puede morir. Verdad. Le envenena el café. Porque Nadia y Carlos se llevan pésimo. Se envenena el café. Carlos y Carlucho. Carlos y Carlucho. Caminan por sendas separadas. ¿De verdad no se sí, cruzan? No. Uno entra por aquí, el otro entra por allá. Ellos no se cruzan. Se ponen de acuerdo y todo para... Y hay gente que está vigilando para no es que se ponen de acuerdo, sencillamente es que ellos se odian, gracias a Dios, y no se hablan. Cuando tienen que hacer un comercial juntos es lo más simpático del mundo. Mira, tienen que hacer un comercial juntos a veces, y entonces a veces la cara de ella, de Carlos, tiene que estar o al lado de Carlucho, porque son dos programas. Ajá. Y eso lo graban separados. ¿Para que no? Porque ellos sí, no se pueden ver. Ellos los países se lo graban separados. ¿Entiendes? Nunca coinciden es una historia, en un mismo lugar. Es una historia bien complicada esa, digamos. Sí, porque la de dicen Carlos que Carlucho trajo a Carlos. Es una historia complicada. Y después dicen que Carlos lo traicionó. Y Carlucho tampoco se maquilla en el departamento de maquillaje. No. Dicho sea de paso, el departamento ese mío de maquillaje a veces parece más una cocina que un departamento de maquillaje, porque ahí lo único que se habla es, se hablaba de enfermedades y comida. Y chismes. Enfermedades y comida. Ok. Y una peste a cigarro que entraba a veces por ahí, que aquello parecía un cenicero rodante. Un cenicero rodante era lo que entraba por ahí. ¿Cuál es el chisme más grande, la bronca más grande que tú te acuerdes? No tiene que ser de ahora, desde que tú estás en el 41.
alguna bronca, espérate, para que Mora, para que hables bien, para que lo sueltes todo. Chupa ahí, fuma, mira lo que viene. Ponle la boca al tabaco ahí. Para que lo sueltes todo, Mora, para que no te guardes nada. Mira cómo empezó a reírse, ya la golpeó. La bronca más grande que tú recuerdas de gente que tú digas, caballeros, esto va a llegar a sangre. Con Seriani. ¿Seriani quién? Con Seriani. Seriani una vez un camarógrafo le metió dos trompones. ¿De verdad? Sí, con Seriani. Seriani cogió golpe en ese pueblo, en este pueblo, una bailarina. ¿También le cayó golpe? Le trajo al marido. ¿Quién fue Marisa? No. ¿Jenny? No, era de las de antes. De la Cosa Nostra. ¿La que fue novia de Cari? No. La muchacha esta no. Ay, una de las bailarinas, una de las de antes. No, pensé que la había traído a Cari el marido. No, a Seriani. Con Seriani. Aquella época de la Cosa Nostra era muy tremenda, fuerte. ¿No? Sí, era muy fuerte. Y la bronca entre Nadia, Carlos Otero y Moinelo cuando estaban juntos. ¿Eso pasó de verdad? ¿Se odiaban? Lo que pasa, yo pienso que lo que pasó ahí fue una competencia de ego. Y en este mundo, lo que más afecta es el ego. Sí, a veces estamos tú y yo haciendo un programa y mañana yo le digo al productor, mira, Otaola habló 3 veces y yo 2. Eso es verdad. Charitín me hacía así a mí. Otaola habló 3 veces y yo 2. Y después salíamos así todo eso. Es así. Todo eso es pasa así. entre ellos. Es lo que pasa. Carlos entonces, contaba las veces que ponchaban a Omario. Y entonces cuando te ponchan más a ti o el perfil, si mi perfil bonito es este y tu perfil bonito es el mismo, ¿quién se sienta aquí? Claro. ¿Quién se sienta aquí? Entonces se va a sentar aquí el preferido del productor. Es una serie de problemas así que por fuera. Y a veces esas cosas se transmiten. La gente lo sabía. A veces esas cosas se transmiten. Porque cuando el Mickey Bean de Miami era un programa que estaba arriba, cuando empezaron los problemas entre Gilbert y Miguelito, que fueron grandes. Se decían de todo. ¿De verdad, Mora? De todo. ¿Se cayeron a piñazo? No, nunca llegaron a caerse a piñazo, pero terminaron feo, terminaron mal. Una cosa que fue súper divina, el Mickey Bean de Miami. Un éxito. Fue lo que hizo que los cubanos, tú sabes, vieran televisión aquí en Miami. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en Miami no se veía, no había televisión para los cubanos. Hoy por hoy, si existe Telemundo Latino, si existe, bueno, ya Univisión existía, porque en aquel momento lo único que había era Univisión. Pero si existe La Mega, si existe Univisión, si existe Gente B, si existe Telemundo. El Canal 41. Ahí fue donde empezó. ¿Y tú sabes quién fue el que dio la idea? ¿Quién fue? Jiki Quintana. ¿De verdad? Jiki Quintana fue el que le trajo a Romay la idea. Ahí tengo a Romay. Ponme a Romay para que me cuentes cuando ves la foto de Romay. Romay es el antiguo. Era el antiguo dueño del Canal 41, señor argentino, que tuvo la visión, un hombre que creció, su papá es un mito de la televisión argentina, y un hombre que creció toda su vida, y también era un negocio familiar de su hijo Damián, de todos, y lo perdieron por una traquimaña que hicieron, y la corte determinó que tenía que pagar 60 millones a un socio al que él había causado daños. Terminó perdiendo el canal porque no pudo pagar los 60 millones. Bien, cuando ves esta foto, Damián y el viejo, Romay, ¿qué te dan? Siente nostalgia. Sí, se trabajaba mejor en aquella época que ahora. No sé si se trabajaba mejor o igual, porque a fin de cuentas cambió el dueño de la tienda, pero las latas se quedaron en el mismo lugar. ¿Okay? Las laticas nos quedamos en el mismo lugar. Ahora bien, me da nostalgia porque yo estaba recién graduada del Miami Dade Community College. Cuando yo empecé ahí a hacer un internship. Yo en este pueblo he alado cable. He hecho de todo. Y ellos me dieron la oportunidad de yo trabajar y yo soy una gente agradecida. Y aquí no había televisión. ¿Tú no fuiste al juicio a testificar a favor? No, porque es que ni soy abogada, ni sabía del caso, ni sé en estos momentos por qué fue el caso. ¿Me entiendes? La gente en la calle sabe más. Y es verdad que la gente que fue a testificar a favor de Romay y después lo sacaron del canal a todos, los votaron. No sé, no creo. Ahí se hicieron cambios después. Ese es el también. Se hacen cambios, pero cada vez que se hacen cambios se aprovecha y se coge un elemento
que estorbaba por claro, otra. Aprovecho la rebambaramba y cogen un elemento y voto lo que quería salir. Y entonces no estoy haciendo reducción económica como yo estoy diciendo. Van a hacer reducción económica con $1,000 al mes. Gano menos, claro. Ok. ¿Cómo tú vas a hacer reducción económica con una gente que gana una miseria? Claro. Y sabe perfectamente de que yo llevo 17 años aquí, que soy mujer sola, que trabajo, que jamás y nunca he tenido... Pero entonces es así cuando Romay es igual. No sé por qué fue categóricamente el problema de Romay, porque no, yo nunca fui al juicio. ¿Tú no tuviste que ver nada con eso? No fui nunca a juicio. No fui a juicio porque si te digo una cosa por otra, a mí ellos nunca me dieron como para decir... Yo trabajé para ellos y ellos me pagaban. Claro, ¿okay? tú cumplían junto, contigo. No es que me hicieron no un eran favor, amigos, ni claro. que éramos amigos, ni que comíamos claro. juntos, ni nada. Nadia Rowinski, ponme a Nadia Rowinski y dime qué te. Además de que está loca, no me digas que está loca porque ya yo lo sé. Eso está quemado, quemadito y todito, ¿eh? Dime de Nadia Rowinski qué Mira, tú crees. Te voy a decir que yo creo de Nadia Rowinski, que está loca. ¿Pero quién le hace daño con su locura? ¿A nadie? Entonces, ¡es una loca divina! Entonces, yo prefiero la gente que digan, yo estoy loca y porque yo soy una loca. ¿Tú? Yo sí, yo soy loca, pero yo no le hago daño a nadie. ¿Tú eres yo lo de que quién, no Moraima? Prefiero a Don Batalá. ¡Ah! ¡Que joderse con Moraima, mi amor! ¡Ay, yo no soy, se sabía! Yo una soy mujer como, que habla así. Yo soy como el cristal, que si tú me tiras una piedra, me rompes. Pero... Si me caminas por arriba, te corto. ¡Qué corto! Me va. ¿Ok? Entonces... Yo prefiero las personas que digan, yo estoy loca porque yo vivo a mi manera, porque me levanto y me da por tirarle piedra a una mata, y yo soy loca porque me quiero comer 4 aguacates y 5, a las personas que dicen, ay, yo soy tan buena, sí, que se hace, ¿no? Yo soy tan buena, Nadie es muy honesta, y nadie es de las personas igual, que te dice las cosas así en la cara, te gusta bien, no te gusta también. Y para mí, Monelo le hizo daño a nadie. Es una luchadora, tiene una niña, sí. Es una gente que... Sí, una mujer que le echa para adelante. Que echa para adelante, ¿tú entiendes? ¿Moinelo le hizo la guerra a nadie? Yo no pienso que Moinelo la ¿No hizo. Te contaba Moinelo No, a ti yo no pienso. ¿Tú maquillabas a Moinelo? Yo maquillaba. ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! El señor Porque que más... Le gusta maquillarse. Le encanta. Y retocarse 3 veces todo el segmento. Tiempo, todo el ¡maquillaje! Tiempo. ¡Mora! ¡Maquillaje! Eso era constante. Mira, a mí Moinelo me encanta. Moinelo tiene un carisma. Y Moinelo tiene una gracia que quizás eso es lo que no le entiendan. Mm. Tú sabes que Tiene un humor muy característico. Tú sabes que nosotros somos de diferentes generaciones de cubanos de diferentes. Entonces, Moinelo tiene un humor que ahora yo veo que Carlucho tiene mucho del humor de Moinelo. Sí, ¿no? Lo está quemando bastante. Lo está copiando. Sí. Es un humor muy característico, muy, muy, y eso es de él. Es muy sarcástico. Es muy sarcástico. Entonces, quizás... No, y es un tipo preparado. Acuérdate que nadie es uruguaya. Y le cuesta mucho trabajo coger el curso de Cubano sin Barrera. Ajá. ¿Tú entiendes? De Cubano sin Barrera. Y entonces, eso es lo que posiblemente le pasó a Nadia, con Moinelo específicamente. ¿Tú sientes que a lo mejor fue un tema de que no se entendían? No se entendían. Por ejemplo, mira, la Pascualota. Ajá. ¿Qué tal es la Pascualota? Divina, sí. Pero muy inteligente. Sabe colarse. Muy inteligente. No hace ruido, ¿no? Es muy inteligente, ¿tú entiendes? Porque estás trabajando entre cubanos. Y entre cubanos vas a decir, hola, buenos días. Y después vas a decir, ¿qué hola, Cere? Claro. ¿Entiendes? Y entonces así te van a ir entendiendo. Y la Pascualota... Se ha ganado a la gente. Es muy dulce. Es una muchita de detalles. También me dicen que si la Pascualota... levanta mucho la cabeza de que ella es la bárbara, Carlos se la corta inmediatamente. Es muy inteligente, ellos han hecho muy muy buena con... Porque ¿tú sientes que hay buena química entre Carlos y la Pascualota? Yo siento que cuando empieza el programa a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, la Pascualota da un salto, todo el mundo aplaude, pero después a las 10 y 5 no tienen más nada que hablar, no existe, ¿no entiendes? Y de eso se trata. Punto. Ahí está. De eso se trata. Buena gente, pero no aporta ya, nada. De eso se trata. Ponme otra gente, Diego, de allá del 41. Tíramelo en estéreo. Carlucho volvió. Chica, ven acá que yo no me he podido enterar. El otro día hablé con Carlucho y me mintió. ¿Por qué? Dice que él nunca ha dejado a la bailarina para volver con su mujer. Ay, qué mentiroso eres. ¡Me va! ¡Oye! ¡Qué mentiroso eres! ¡Bravo! ¡Qué mentiroso eres! Yo sabía que esto se me daba. Lo que yo pasa sabía. Es que la sangre pudo más que el agua y él, tú sabes, regresó con... ¿Pero qué
te diga algo de Carlucho. Es buena gente, Carlucho. Carlucho es muy buena gente. Yo lo quiero muchísimo, para que tú sepas. Y yo lo quiero muchísimo. Y dice que ayuda mucho a sus trabajadores. No, tiene unos detalles con su equipo, con su gente. Carlucho es un líder. Sí, es verdad. Carlucho es un líder. Carlucho tiene a su equipo ahí. Carlucho es capaz de complacer a su equipo. Carlucho es un líder. No, y es un hombre muy trabajador. Es un líder. Muy trabajador. Lo que tiene se lo merece. Que esté con la bailarina, que dejó a la mujer, que eso caballero le dio la gana. Pero es verdad que él estaba con su mujer. Dejó a la mujer por la bailarina. Sí, porque a veces... Lili, ¿no? Creo sí, que se sí, llama. Sí, porque a veces los hombres piensan... No, ustedes que... no me montes en ese bueno, barco, no, Mora. Bueno, pero a veces los hombres piensan... Ay, no, voy a volver con mi esposa. Y después volvió con la esposa. No, aquella es la que te gusta. Y ella también está muy enamorada. Está muy enamorada de él. Para que tú sepas de él. Ella está muy enamorada. Y ahora volvió otra vez con la bailarina. Felicidades. Están felices. Felices. Están felices. Tírame otro, Diego, por favor. Voy a acabar con Mora aquí. Mora está diciendo, caballero, ¿para dónde yo he venido? ¿Qué candela me estoy metiendo yo aquí? Ali Sánchez. Me encanta. Cuéntame todo de Ali. Me encanta. Buena gente. Se trabaja bien con ella. Se trabaja recontra. Muy buena muchachita. A mí me encanta. Muy nice. Muy súper nice. Buena persona. Muy madre. Muy. A mí me encanta Ali. ¿Para qué te voy a decir? Mora. Quítame a Ali. Tú te has enterado. Bueno, que tú te has enterado de todo. Pero hay cosas que no puedes decir. Yo sé que hay cosas que no puedes decir. No, mira, te voy a decir algo. Infidelidades dentro del canal 41 existen. Te voy a decir algo. Mora. Mora. Mira para acá. Y mire nada más. Mira cómo se ríe. Mora, dímelo acá. ¿Son infieles los artistas? Mira, infidelidades hay en los hospitales. Tú sabes, las enfermeras por la noche, como se acuestan con los médicos. Eso es verdad. Infidelidades hay con los abogados. La única diferencia es que si un actor, un cantante, una bailarina está con un actor o con un cantante, son los que salen en la cámara. Y a veces, nada más que por mirarse así, la gente dice... Están. Ellos están. Pero es verdad que el roce tanto tiempo juntos y qué sé yo, la gente empieza a desarrollar mi amor, como... Yo, al contrario. ¿Nunca te enamoraste de nadie con quien trabajabas, Mora? Yo creo que mi marido está viendo... ¿Está viendo? No, papi, no. Pregunta equivocada. Pregunta equivocada. Jamás. Nunca. Me basta, claro. Gracias, Mora, por aclarar eso. Cambiamos el capítulo. Próxima página. Ay, María Laria, que la acaban de votar de allá también. Pobrecita. Cuéntame, María Laria. Pobrecita. ¿Tú sí maquillabas a María Laria? Sí. Bueno, yo maquillaba a María Laria hasta que la jefa decidió que no, porque María Laria y yo tenemos mucha química. María Laria, mira, es que estamos llenos de locos. ¿Tú entiendes? María Laria, estamos llenos de locos. María Laria igual, la acaban de votar. A mí me dio una vergüenza porque ya a esta altura... Y el programa de ella tenía poco rating. Sí, pero siempre tiene poco rating de toda la vida. Y entonces esa fue la justificación para ahorrarse. ¿Y tú sientes que a lo mejor Cosío está haciendo una mala gestión? Cosío es el nuevo jefe de programación que tiene el 40. Bueno, nuevo hace unos años ya. Mira, no puedo decirte eso ni categóricamente porque el personal de América TV no sabe. Lo que va a pasar. No sabe la programación. Todo es a nivel de pasillo. ¿Tú crees que la programación está bien o es una programación vieja? La programación de América TV, la diferencia que tienen es que está a la altura del público que la ve. ¿Tú crees que el público de... Está a la altura del público que la ve, es lo que el público le gusta. Es lo que el público ¿Tú crees que si dejaran de usar el cartón tabla ese feo que se ve? Es lo que la gente quiere ver. Eso es. Entonces, por eso... Si cambian todo eso, la gente no lo ve. Ni más ni menos. Está a la altura de los viejitos de Jayalía, de la gente que quiere ver eso, de que sale para la calle y dice, ay, yo te vi ayer y ya todo eso. Eso es lo que la gente le gusta ver. ¿Me entiendes? Ni más ni menos que eso. Eso es lo que la gente le gusta ver. Y, Mora, ahora que ya estás fuera, si te llamaran mañana, si te dijeran, Mora... vuelves. Mira, yo soy una maquillista, yo soy caracterizadora, yo soy una profesional. Yo estoy muy agradecida del Canal 41 y yo creo que esto no es ni el principio ni el fin del mundo. Porque yo llevo 24 años en este país, no, claro. 24 años que estoy trabajando, que crié a un niño yo sola, que tengo mi casa, y entonces lo que puedo hacer no es el único canal del mundo, quizás... Puede ser que algunas personas puedan decir que es mal lo que yo estoy haciendo. Sencillamente yo estoy diciendo una realidad. No, pero no hay nada malo lo que tú estás contando. Lo que pasó, ¿te entiendes?
que me sentí que me sacaron injustamente porque de cuatro maquillistas, una que lo único que sabe hacer es poner un polvito. Y a ti fue la única que te sacaron. Y la otra que llegó hace un año, y la otra que es la jefa del departamento, que yo no le caigo bien, pobrecita, porque tienes que regenerarte, mami. Te odias a ti misma. Entonces, las personas cuando tienen demasiados problemas, te odias. Y la gente tiene, cuando tiene frustraciones, entonces, ve frustraciones, los demás. Y entonces, yo era la mora, la maquillista, la que todo la que preferida. Entraba. La, no vamos a decir la preferida, sino la más conocida. No, pero era la preferida. Vamos a decir así. Porque las veces que yo iba allí, yo ajá, esperaba que, para que tú me maquillas. La que todo el que llegaba era mora y esto, y el otro me hacía así, y jugaba conmigo, y todo el mundo. Tengo un equipo detrás de mí que nos llevábamos recontra. ¿Y con Cole cómo te llevas? Ay, no, el Cole, ¿cómo se lleva conmigo? Cole, ¿verdad? Es insoportable. Es insoportable. Cole es ¿cuál insoportable? De todos los artistas que has maquillado en el 41, que la gente conoce, es el más insoportable, el más insoportable, el más insoportable, que no le gusta lo que le hiciste, o que te dice, arréglame aquí, retócame acá, retiquitiquitiquitiquiti? Alex Otaola. Bueno, es verdad. Es verdad, Mora. No, de los actores así, no. No hay Omar Moinelo. Omar Moinelo era el que más exigía lo del maquillaje y esas cosas, pero por lo demás no. Hombre, pero es que Omar está para ir a Michael. Mira, Aguilera Rojas te manda saludos, dice, coño, me acuerdo de la Mora, pila de años en la televisión. No que te esté diciendo vieja, Mora, pero una mujer divina. Pero además, a mí no me da pena decir la edad que yo tengo, ya que yo cumplí. Yo tengo 55 años, acabo de cumplir. ¿De verdad? Sí. Mora, ¿dónde tú tienes esos 55 años? Claro, aquí. Saludos a Morita, dice Pollito Tropical. Ella me encantó, la verdad que cuando trabajé en el 41 es la mejor maquillista. No se dan cuenta que entre nosotros mismos nos acabamos, como dice ella. Miami es una Cuba con croqueta y no se dan cuenta. ¿Qué dice Pollito? ¿Ese es Pollito Tropical? Bueno, es verdad, Pollito. Hablamos de tu Maserati, después te hablo para mañana una entrevista para que me cuentes. ¿Viste eso que le han dicho al pollo pobre? Pobrecito pollo. Pobre pollo, le han vendido un Maserati con motor de Toyota. ¿Dónde lo compraste, mijo? Eso es lo que quiero saber. Qué barbaridad, qué barbaridad. Mora, ¿volverías al 41? Sí, yo volvería al 41. Claro que sí, eso. El equipo me encanta, los trabajadores me encantan. Yo no entiendo que porque hayan dos o tres papas podridas, a mí el Canal 41 me encanta, ha sido mi casa, es donde yo siempre he trabajado, yo me he sentido bien ahí. ¿Y lo extrañas, Mora? Claro que lo extraño, claro que lo extraño. Mira, las muchachas me mandan mensajes, Morita, te extrañamos, qué sé yo. Estoy muy contenta con todos mis compañeras de trabajo. La gente te ha escrito. Todo el mundo me ha mandado mensajes, me ha escrito todo el mundo. Mira, dice Gilbert Bosa Planas, Mora, soy rastrero, me caso contigo. Tiene marido, Gilbert, que le va a buscar un problema a la mujer. Ahora está sin trabajo, la va a dejar sin marido también. ¡Qué maldad, chico! Mora, dice que me caso contigo. Que se ponga a vender croquetas la Mora, dice Lady Dupray. Y vendo croquetas porque yo no le tengo miedo al trabajo. No se trata de eso. Claro. Para que sepas. No, si hay que trabajar, se trabaja lo que sea. Y yo no le tengo miedo al trabajo, para nada. Esa es la diferencia. Yo... si tengo que hacer cualquier cosa, yo lo hago. Yo claro. no tengo problemas para eso. No, pero vas a lo que yo trabajo, estudié en este país y soy una profesional. Claro. Y voy a buscar trabajo en lo que en yo lo tuyo, en lo que te gusta. ¿Entiendes? Claro que sí. Tengo un título de producción de televisión que estudié. Tengo un título de maquillista que lo estudié. No es que yo diga ahora, pero si se acaba todo el trabajo y hay que vender croquetas. Y a la hora. A vender croquetas. No hacerla porque en Veneno, Miami. ¿Tú no sabes cocinar? Nada, ni me interesa. No te puedo creer, ¿no? No. ¿No sabes cocinar? No. ¿Y tu esposo qué dice? Cuando empiezo con ellos, lo primero que le digo es, yo no sé cocinar, no voy a aprender y no tengo ningún interés en hacerlo. Así me gustan las mujeres a mí. Mira lo que dice Rubén Rodríguez Ferrera, a recogerse con las negras, y si hay mujeres bellas. Es verdad, Mora, tú eres una mujer muy bella. Tú eres una mujer muy bella. Elsie Chadarán. ¡Wow! ¡Qué bien luce para 55 años! Uh-huh. Leomaido Cuba, bellísima la Mora. Yacer Fajardo, ella trabaja en 100. Ella trabajaba en el 41, niño. En 100 y Aldabó. ¿Cómo que trabajaba en 100 y Aldabó? ¿Qué es esto? Mora, te están diciendo chivatiente. Oye, no, jamás. Oye. Jamás. Betty Cuba, coño, 55 años. ¡Qué perra, mi amiga, eh! Deja ver qué dice para abajo.
Volví, que pasó, Griselda Blanco. ¿Cómo estás, Griseldita? Lule Tampa, que hable de Mónica Pascualotto. Ya hablaste. Ya hablé de Mónica Pascualotto. No hay mucho que decirlo. No. Es nice, pero no aporta nada. Es lo que se ha dicho. José Saavedra, amor, ¿a dónde y cuándo? ¿Cuándo nos casamos ya? Cuando quiera, mira cómo hay proposición. José Saavedra, oye, yo no sé si trabajo te va a salir, pero lo que sí te puede conseguir es un jevo aquí. Otro más, porque ya tienes uno. Caso, me caso con ella, dice Javier Hernández. Yo también me caso con ella, dice... Mora Chayi Rodríguez, muy linda con tus 55 años, tocaya. Pat Noé, pero ella estudió para peluquería y maquillaje, así mismo. Uh-huh. Esa estudia. Eli Heriberto, ese morfa, yo me caso con ella y con el marido. Georgina García, saludo, Ale, de verdad, que no hay peor cuña que la del mismo palo. Saludos a la Mora, pa'lante. La gente te apoya. Sí, de eso. Ah, bueno, aquí dice Luis Lara, yo no me caso con ella si no cocina. Ah, no, pues mira, dile que se busque una cocinera. ¡Jone! Así mismo soy yo, dice Adai Saldaña. No cocino, no quiere, no voy a aprender. Ya. Eso es así, mira, yo pienso también que esos son momentos. Claro. También, tú sabes, son experiencias y son etapas. Claro. Si es el momento de cerrar y de empezar a hacer otra cosa o de enfocar. No, no, pero cosa, no hay que... mira, yo ahora mismo... No hay que enfocarse. Yo ahora mismo estoy... yo puedo hacer bodas, hago 15, yo estoy haciendo seguir una... maquillando. Sí, tengo una cosa que se llama face to face, que eso me gusta mucho. Mora, ¿y por qué no aprovechas? Te doy un... Como tú eres una mujer que sabe manejar las cámaras, uh-huh, y ahora se usa mucho el Facebook Live, eso es lo ¿por que qué quiero. No empiezas a dar tutoriales eso de maquillaje? Eso es lo que voy a hacer, tutoriales de maquillaje, face to face, las mujeres me traen sus cosas de maquillaje, y entonces yo en base a lo que tengan... Yo les digo cómo maquillarse, qué necesitan, qué no les hace falta. Después vamos a hablar. ¿Te entiendes? Porque aquí van a comenzar nuevos programas y quién quita que aquí empiecen a hacer eso. Eso es lo que... ¿Te parece? Sabes, claro, me encantaría. O ya te hicieron una propuesta de Fin Latino. Dime la verdad. Ya Fin Latino me dio adelante, Moraima. Dime, Mora. No. Hablamos después. Hablamos entonces. Después. Bueno, claro. Estoy feliz de poder haber hablado contigo. Sí, yo también. ¿La pasaste bien? Súper bien. Te quiero mucho, mi vida. Gente, ya lo conocieron. Aquí está la mujer que maquilla las estrellas, la maquillista de las estrellas. Y muy pronto va a comenzar un programa vía Facebook Live, dando tips de maquillaje, enseñándote a cómo te debes maquillar de acuerdo a tu cara, los colores que debes usar. Así que, suerte no te deseo, Mora, porque el talento lo tienes y yo sé que vas a ir adelante. ¿Ok? Esta es tu casa, Mora. Gracias. Te quiero mucho. Muy feliz de haber estado aquí. No, feliz yo. Gracias. Gracias por hablar sin miedo. Que mira que la gente... Oye, mira que la gente me gusta, me cuenta el chisme. La gente no le gusta ser chismoso. No, una cosa es chismoso y hablar de chisme y otra cosa es decir mentira. Claro. ¿Entiendes? Eso es diferente. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Porque además también yo en el camerino de maquillaje, cuando estoy maquillando a muchas muchachas que posiblemente se estén temblando ahora, si me cuentan algo personal de su vida, yo no voy a venir a decirlo aquí. Ay, pero me puedes contar algo. No. Mira, pero ¿quién es la que más daño, la que más problemas tiene a nivel personal? Dímelo ya. Ay, casi todo. No, suéltame un nombre. Dime cuál es la que te ha contado la cosa más tremenda del mundo. Dímelo, Mora, por favor. Mora, por favor, dime. Dime un nombre. Ya no están en el 41 ya. Se murieron. Ya no están en el 41. No tiemble nadie, que no se va a filtrar ninguna información que no deba salir. Gracias, Mora, te quiero. Gracias. Señoras y señores, la gran Mora de Mora Otaola, mi vida. Gracias. Ay, ves como yo sabía que me iba a enterar, Carlucho, que me mentiste. Sí la dejaste y sí volviste con ella, Carlucho. Me enteré de todo, Carlucho. Ay, Dios mío, pero la próxima vez que yo hable con Carlucho, yo le voy a decir, me mentiste, me engañaste, me mentiste, me dijiste que tú no volviste y sí volviste, me mentiste. Oye, la María Laria debe haber temblado también, porque María Laria yo sé que en maquillaje habló una cantidad de cosas. Bueno, nada, gente, me tengo que ir, se me acabó el tiempo, así soy yo, no he dado ni la mitad de las...